Buenas, mis amores. Buenos días, son las 7 de la mañana. Hoy estoy despierta desde las 5:45, 6 menos cuarto de la mañana. Tenía en la cabeza el capítulo de la novela cubana, pero creo que fue también porque ayer por la noche estaba tan cansada, pero tan cansada, y me acosté temprano. Y entonces Giuseppe me dijo, nada, levántate, hazme compañía, hacer desayuno, desayunamos. Planché, tendí la cama, me partí una lavadora, estoy doblando y puse la carne, que hoy quiero hacer carne con papa, no sé si para el almuerzo o para la noche, porque tenemos un turno médico y tenemos que ir a Catania, que es como una hora y media de aquí. Entonces ya quiero dejar adelantada la comida. Espero que se oiga bien. Terminando de acomodarla a la lavastovilla. Todavía tengo que despertar a Isabela. Se la voy a despertar ahora. Eso es lo que quiero preparar ya el desayuno. Acompáñenme, buenos días y bienvenidos a mi canal de vlog. Yo me llamo Marta González, por si no me conoces, y activa la campanita, dame like, que eso me ayuda muchísimo. Buenos días, mis amores, bienvenidas a otro vlog. Si no me conoces, me llamo Marta González y te doy la bienvenida a mi canal de vlog. Hoy no era día previsto para grabar, pero tengo un casino, un reguero aquí en la casa que yo dije voy a aprovechar y voy a hacer un video de limpieza hoy para ponernos un poquito al día. Hoy es miércoles, Isabela hace 3 días no va a la escuela porque le dio como un poquitico de fiebre, un poquitico no, estoy hablando. Le dio fiebre de 39, tuvo el lunes y 39 tuvo el lunes por la madrugada, el martes después por el mediodía y estuvo con fiebre. Les cuento que también a mí me quería coger como que esta gripe porque esto es una cosa que anda aquí donde vivo yo, porque en la clase de hay como 5 niñitos que estaban también con fiebre y con catarro. A mí me quiso coger porque yo me siento, o me sentí el lunes y el martes, ya hoy estoy un poco mejor, el dolor en el cuerpo y todo, pero yo dije bueno, el lunes de hecho nos las pasamos, yo me la pasé en la cama todo el día. O sea, me levanté, cociné, mi marido inclusive me dijo, si tú quieres compro pizza, le dije no. Porque de todas maneras yo tenía que cocinar para mí, para Isabela, para el almuerzo. Y yo aproveché, y ustedes saben que yo al almuerzo adelanto la comida. Eso fue el lunes, hoy es miércoles. Ayer tuvimos una visita médica y entonces, sintiéndome bueno o mala, me tuve que levantar. A la niña ya ayer yo le empecé a dar el antibiótico porque ella empezó con esa,
con esta cosa el domingo por la noche. Pero ya yo el domingo por la mañana la sentí tosiendo un poquitico raro. Entonces yo llamé al médico y me dijo, mira, ya conviene que le des el antibiótico porque es una cosa que anda y si le duele la garganta y la fiebre es de 39, entonces dale el antibiótico. Y ahí empecé a dar el antibiótico. Ayer por la noche no le estuvo dando fiebre. Si hoy día no le da fiebre, yo mañana la mando para la escuela. Aunque porque hoy tenía una guida y la cambié para mañana, porque no quería dejarla sola ahora por la mañana. Ayer ya para ir al médico yo le pedí de favor a mi cuñada que se quedara aquí con ella y estuvo aquí con ella todo el día. Todo el día no, nosotros salimos al mediodía y regresamos como a las 6 de la tarde. Se nos rompió la goma, nos ponchamos en la autoestrada, entonces imagínense el show. Llegamos como a las 6:30 de la tarde. Llegamos, comimos y nada de qué. Entonces, la casa no está sucia, sucia, porque ustedes saben que yo siempre, aunque me sienta mal, yo me levanto y cualquier cosa la hago. Pero las condiciones que está el cuarto de mi hija, tengo el armario un poquito sin sobra. Ayer aprovechamos y fuimos a hacer un poco de despesa y no toda la acomodé porque me tengo como que dolor en el cuerpo. O sea, ya hoy me siento mejor, pero tengo como que un dolorcito en el cuerpo que no me deja. Hago una cosa, me canso, hago otra, me canso y así. Entonces, nada, quería grabar y dije, voy a aprovechar, voy a grabar. Tengo todo el día de estar aquí en la casa y entonces, nada, les voy a enseñar en las condiciones que está la casa. Empezamos por el cuarto de ella. Miren cómo, vean, no. Ustedes dirán, pero Isabela forma esos regueros. Sí, porque señores, Isabela todavía, aunque ustedes la vean grande, es una niña que tiene todavía 10 años. Y entonces, nada, ella forma todo este reguero. Isabela es una niña que le encanta dibujar. Desde chiquitica siempre le encantaba hacer picotillos de papeles, reguero y cosas. Entonces, esta es la situación. Esa es su agua que yo se la pongo por la noche aquí. Vean, se la tomó toda. Y nada. Esta es la situación del baño. El baño no está tan mal. De hecho, dos o tres manchitas. El baño yo lo limpié ayer antes de irme, bien limpio. El baño yo lo limpio todos los días, me esté muriendo o no. Pero el baño es una cosa que es siempre, eso es todos los días. Isabela, ponte las medias. Esta es la situación de mi cama. Por supuesto, me levanté tarde. Esta es la situación de mi cuarto. Debe estar afuera. Por acá, por el armario también. Quiero recoger toda esta parte. Esto es más bien reguero de que salimos. Ah, vean, compré estos pecheros que pasamos de Happy Casa ayer y estaban en oferta. Creo que los compré 4 euros y venían 10 euros. O sea, estaban súper en oferta porque cuando me lleguen los móviles de aquí, que todavía me están por llegar, sí, lo sé, hace rato, quiero hacer un video de organización de armario y quiero estar cambiando todos los pecheros y dejándolos todos igual. Entonces compré 30. Esperemos que me alcance. Por aquí. Esto sí, todos los días, porque mi marido es el último que se acuesta y yo a veces lo sistemo, a veces no. Isabela, ponte unas medias. Cómetelo. Si eso fue lo que quedó del sándwich, cómetelo. Yo le hice su sándwich de Nutella, pero le hice con la forma del árbol de Navidad. Entonces, este borde, ella le encanta. Cómetelo, dale. Espérate, estoy buscando el agua. Ponte las medias. Coge otra entonces. Esto es lo del desayuno, que yo se lo dejo. Ustedes saben, los que me conocen, que ya son viejos aquí en el canal, saben que yo le dejo al señor preparado lo que se va a comer al otro día. Y de hecho, lo voy a poner en su lugar. No es muy temprano. Son las 11:20 de la mañana. Hoy dormimos. Yo dormí hasta las 9:30 y después me quedé en la cama haciendo la vaga. Pero no importa, ahora me pongo y hacemos todo. Ok, ahora metemos aquí el arroz que lo estuve comprando ayer. Y nada, por aquí tengo que todo eso está. Oh, mamá, la lavastovilla la tengo que organizar también.
Ay, Dios mío. Compré unas pastillitas para la lavastovía. No me entró, no me gusta. Vean cómo me quedó aquí una punta. No me gusta para nada. No las voy a comprar más. De hecho, vean. Vean aquí. ¿Ven? No, no. No me gustó para nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué quedó así? No, nada, la partiré de nuevo. Ahora yo la partiré de nuevo. ¿Vieron la tosecita que tiene? Ponte las medias. ¿Me abres eso? Sí. Y nada, ya vieron la situación. A medida que vaya recogiendo, voy a ir grabando para que estén en compañía. Espero les guste. El piso como tal está bastante limpio, pero bueno, yo quiero limpiarlo, quiero dejarlo todo bien esterilizado, quiero dejar todo organizado. Y nada, manos a la obra. Cuando le echo el agua aquí a Isabela, que tiene seno, le estoy dando el agua del frío, porque el agua del frío está muy fría. Y aquí, hoy hace un lindo día, pero aquí se siente frío. Nada, me voy a meter manos a la obra, vamos a recoger, vamos a organizar y ustedes me van a acompañar. Espero les guste, no olvides suscribirte, darme un like y activar esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y finalmente, estos videos se viralicen. Los quiero mucho. Bueno, por aquí estoy de nuevo, mis amores. Bueno, empiezo por el cuarto, mis amores, porque cada quien empieza por el área de su casa que más le gusta. Yo soy de la opinión que empezar ya por el cuarto y tender mi cama y ya ver mi cama arreglada es un adelanto muy grande. Pero en mi caso, porque yo ahora me tengo que poner a cocinar también, entonces la cocina como que yo no la dejo completamente limpia hasta después del almuerzo. Porque nosotros almorzamos y entonces ya yo adelanto la comida y dejo la cocina impecable. Por la mañana es en el horario que yo estoy cocinando, preparando y entonces yo me siento mejor empezando por mi cuarto. Y después ese día empiezo también a recoger el cuarto de Isabela, pero con mucha paciencia porque como ya les dije, lleva 2 días en casa, 3 días, ahora mismo no me acuerdo. Y entonces el cuarto de ella no se mantiene recogido y como ya vieron hay tremendo reguero. Ya dentro de poco, yo me puse cómoda para limpiar, para partir de ahí. Me puse cómoda para limpiar, yo estoy acostumbrada a limpiar cómoda, no sé limpiar, o sea vestida tipo de salir. Yo estoy lo más cómoda posible, como sé que yo me sudo cuando limpio y eso. Hay frío, pero yo no siento frío. Igual no se entiende el tiempo, hace frío, hace calor. Ahora mismo que es cuando estoy editando el video, hace como 2 días que está lloviendo mucho y las temperaturas sí que han bajado un poquito. Nada, cuando termino de arreglar mi cuarto, ese día yo lavé toda la casa, como se dice, todo, hice limpieza tipo más general, el armario, todo, todo. No les grabé todo, porque si no el video ya de por sí está largo. Entonces iba a durar demasiado. Pero ahí me ven que yo estoy en preparación de recogerlo todo. Ese día fui con calma, que normalmente yo soy súper rápida, ¿no? Fui con calma y lo hice todo, mis amores, con calma, porque Isabela no estaba en la escuela, entonces yo no perdí tiempo, hablé un poquito con mi tía, hablo un poquito con mi mamá también, que a esa hora se levanta. Y nada, espero lo disfruten, no le doy más muela y los dejo con el videito. Y espero que se motiven mucho.
Estoy acomodando todo lo de la despensa porque el día antes habíamos ido a hacer una comprita. Y estoy acomodando todo bien en la despensa, que no me cabe nada, ya no me entra nada entre pozuelos y las cosas que voy acomodando. Quisiera tener una despensa como Dios manda, pero bueno, esta es la que hay. Me pongo a acomodar también la lavastovía. O sea, ese día por la mañana tenía que hacerlo todo, todo. Y me levanté súper tarde, no porque estuviera durmiendo, sino porque estaba viendo, no sé, una serie, la novela cubana. Ni yo misma me acuerdo ahora. Acomodo todo lo de la lavastovía. Y ya ahí yo empiezo también la preparación del almuerzo, como ya les dije. La lavastovía, les dije que probé unas pastillitas nuevas, mis amores, que no me gustó para nada. En Fati, todos los platos no me los dejo como a mí me gusta. No los compro más. Les digo que no la compro más. Ahí estoy preparando. Tenía brodo vegetal del día antes que lo había hecho porque Isabela le dolía la garganta. Le he hecho el aceite y lo que vamos a estar comiendo son ravioles, que son una pasta rellena de carne. Ravioles de carne con el brodito de ese vegetal que a Isabela le encanta. Y a mí también, y es muy muy saludable. Se los recomiendo. Bueno, ahí me ven que ella me llamó y yo la ayudé. Le dije, sal para el comedor que hay más luz para yo poder recoger también tu cuarto. Sale para que te hagas los... Porque ella no fue a la escuela, pero a mí me estuvieron mandando las tareas y el cómpito y todo lo que tenía que hacer. Ahí me ven tendiendo las alfombras del baño. Yo ese día lavé hasta las alfombras del baño. Ese día yo me lavé el balcón y al otro día empezó la llovedera. Es una cosa que yo lavo los balcones de mi casa o todas las... ventanas de vidrio, las limpio y al otro día llueve. Señores, vean cómo está en ese cuarto. Ustedes me van a ver que yo entré y yo vuelvo a salir porque es que ahí no se ve todo el reguero que hay. Entonces el piso estaba lleno, lleno, lleno de picotillo de papeles. Yo la llamé y le dije, mira, agáchate y ve recogiendo tú los colores, porque Isabela tiene una cantidad de colores. Ya les expliqué, les dije que Isabela le encanta dibujar. Esa trapunta ya la tengo que cambiar, porque ya tengo que lavar la trapunta de frío y cambiarla. Definitivamente la tengo que cambiar.
situación va mejorando. Voy a poner sábanas limpias. Ahora le voy a decir a la niña que se siente aquí, pero primero quiero aspirar abajo del sofá. Ya esta parte la limpié, de hecho se está secando. Quiero limpiar la mesa. Mientras tiempo me estoy viendo un vlog. Y nada, ropa para lavar, bueno. Nada más les enseño. Todo eso es para lavar. Continuamos. Bueno, mis amores, ya casi el video está terminando, pero yo quería despedirme de ustedes, darles las gracias por haber llegado hasta aquí. Como ya vieron, fue un video bien largo, de bastante limpieza. Estuve limpiando cada rincón de mi casa. A la niña la puse ahí sentada para poder limpiar bien su cuarto, porque si no es imposible. Y nada, estuvo un rato conmigo en la sala después, porque si no siempre está en su cuarto regando o inventando la forma de regar. Espero hayan disfrutado el video. Yo los dejo porque todavía falta un poquito por terminar y les doy muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Bueno, mis amores, disculpen la oscuridad, pero ya así va quedando. Vean el antes y el después. Sinceramente, cambió. Esto lo dejé aquí porque me lo voy a estar poniendo ahora cuando me bañe. Mi cuarto ya todo está limpio. Todo esto lo sacudí. Esto lo cogí porque estuve cogiendo el de Santa Claus. Ahora les enseño por qué. Aquí todo está limpio. Mi hija que está aquí viendo muñequito, porque muñequito, película, lo que ella está viendo algo. Vean, ahora no se ve bien, pero ahorita por las noches sí se lo voy a enseñar. Ya por aquí todo está limpio. El piso quedó súper limpio. Por aquí les enseño ya. La lavadora le quedan 22 minutos, está terminando. Limpié todo, limpié por ahí atrás, limpié por aquí. Esto ahora lo tengo que lavar a mano. Este es el pre-wash que le puse al pullover, porque tenía un poquito de churra en el cuello.
de base, de maquillaje. Y nada, la lavadora la termina, la tiendo. Y aquí de verdad que quedó todo limpio, hasta el balcón me lavé. Vean, yo me lavé hasta el balcón. Y nada, así todo está limpiecito. Isabel ahora se está bañando. Yo me voy a bañar. Y quizás si más tarde les grabo otro poquito.